Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. Habíamos conversado con Ale Charren de reconocer las demoras que tuvo esta obra. Yo recuerdo que apenas asumí, ahí nomás vino la pandemia, como podrán recordar, y los primeros viajes ya estaban en agenda las dificultades que teníamos para concretar este compromiso. La buena noticia, a pesar de todos los desafíos, durante ese proceso seguimos avanzando con las obras. Entendíamos que no solo había que luchar para salvar vidas, sino que también había que pensar en el mediano plazo, en el largo plazo, en cómo íbamos a dar respuestas una vez que la pandemia pasara. Por eso hicimos una serie de obras con 5, 6, 7 hospitales en obra permanente, a pesar de que no nos hacía falta alta complejidad, pero el contexto macroeconómico, ustedes saben, está muy complejo. Por eso, ustedes saben que en todo el país hay problemas para adquirir productos de todo tipo, insumos de todo tipo, farmacia está compleja, lo saben quienes administran los hospitales y tienen que dar respuesta, está compleja la provisión hasta de los elementos más simples, las camillas, elementos de baja complejidad, mobiliario, igualmente cuesta muchísimo conseguir. Por eso, estamos felices de haber logrado acá completar el proceso, al menos de esta etapa, y seguiremos con otras etapas a futuro, seguramente así será. La comunidad de Chimpay sabe lo que hemos luchado para conseguir esta ampliación, para que nuestro hospital crezca en todo sentido, crezca tanto de capital humano como de infraestructura. Fue ardua esta tarea. Agradezco a Dios y también a la gobernadora, al ministro, que vieron la necesidad de la ampliación de nuestro hospital. Y bueno, tener un hospital nuevo en esta época, en nuestra provincia, es muy necesario para que por lo menos el usuario que le toque transitar en un momento delicado de salud tenga un espacio confortable y digno para que su recuperación sea mucho mejor. La salud no depende solamente del hospital, sino tanto de educación, de seguridad, municipio. Creo que es una salud integral, abarca todos los sectores. La idea siempre fue crecer, progresar, mejorar. Y bueno, este era uno de los proyectos que tenía pendiente, pero creo que vienen etapas mucho mejor. Siempre en pos de crecimiento para la comunidad.